continuamos con Luis Henry Molina. Luis, publicación, una escuela, se supone que es una productora de información que procesa en materia de su interés muchas cosas. ¿Qué hace la escuela en materia de publicación como soporte a los estudiantes que van allí y a la sociedad? En primer lugar, nosotros tomamos una decisión, que todos los contenidos que trabaje la escuela sean contenidos abiertos y cualquier persona pueda tener acceso. O sea, los más de 70 libros que se han publicado en la Escuela Nacional de Educatura, entre materiales educativos que no se han llegado a publicar y que existen, están todos en la web, todos, de libre acceso, y además lo pusimos en la biblioteca colectiva de Google para que cualquier persona pueda subirlo. En segundo lugar, nosotros hemos empezado a trabajar a partir de una donación que hizo el doctor William Hedrich, lo que es el compendio jurídico de William Hedrich, que es el compendio de doctrina, jurisprudencia y legislación, en un formato wiki. Si uno entra a la página web de la escuela, va a encontrar un tesauro de conceptos jurídicos que están divididos en jurisprudencia, legislación, doctrina, con sus respectivos enlaces. Y aparte de eso, la escuela le está agregando ahora las presentaciones en diapositivas. Fíjense que no quiero utilizar el nombre comercial del producto que se conoce, porque nosotros en la escuela no usamos software propietario. Todos los software que usamos son software libres. Software libre. Todos, en la operatividad de la escuela. Por convicción. Por convicción. O sea que la escuela se adelantó, ojalá, ¿no? Sí. Y además, nosotros, todas las presentaciones que se hacen en formato de diapositiva, todas están colocadas en la página web de la escuela, así como todos los videos que se firman en la escuela, y ahora se están linkeando a los distintos conceptos, de manera tal de que cualquier persona puede entrar a estos conceptos y encontrar lo que existe sobre ellos. Pero lo más importante es que nosotros estamos iniciando una línea de investigación en la cual vamos a estar trabajando todo el tema de lo que es la ética y la administración de justicia. Esto es una investigación participativa y una investigación aplicada a la propia realidad dominicana. Va a ser la primera vez en la República Dominicana que va a haber un programa de estudio sistemático y de investigación participativa y aplicada, asesorada por doctorandos de universidades de Sudamérica que van a estar aquí presentes, y universidades europeas asesorando este proceso. Lo que tú estás diciendo, Luis Henry, es que cualquier abogado, que cualquier juez, cualquier profesional del área, tiene ahí a su disposición un tesoro. Claro. Tiene un tesoro, un acervo del cual hacer uso para ser mejor todos los días. Lo saben. Para que tengan una idea, cuando yo me gradué de abogado y tuve mi primer trabajo en la oficina Pellerano y Herrera, yo había estudiado en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Yo nunca vi en la estantería de la Universidad Autónoma de Santo Domingo la enciclopedia de Alós ni la enciclopedia Yuri Clacer. Nunca. Cuando yo entré a la biblioteca de Pellerano y Herrera y vi esto y me di cuenta de lo que era, yo me eché a llorar. Pues eso le pasa al estudiante dominicano hoy. Y lo que la escuela está tratando de hacer es que no le pase más. Y que la bibliografía básica necesaria, y este es el segundo proyecto que queremos implementar, tratar de convencer a los autores dominicanos que su bibliografía puede estar en internet. Toda la bibliografía de la formación de la escuela, porque la escuela tiene un programa B-Learning, que es presencial y virtual, y todo el material que se coloca en la virtualidad, que se utiliza en la plataforma Moodle de software libre, y es la primera escuela en América Latina con educación virtual, y la escuela del mundo que más cursos virtuales ofrece, es la Escuela Nacional de la Judicatura. Nosotros, todos los materiales vienen de internet. Se pone al docente a hacer una búsqueda temática, de manera tal de que incluso si no hay el material que requerimos, pedimos los permisos correspondientes para escanearlo y colocarlo en el marco de la plataforma virtual. Hay una cosa que es importante esto de la escuela, y sería bueno que tú le des la dirección electrónica. Es www.enj.org. Perfecto, de manera que los estudiantes de todas las escuelas aquí puedan acceder a ella, porque allí hay material, pero procesado y bien cuidado. Y en este momento estamos en la temporada del derecho francés y tenemos actividades que se están realizando en el marco
de esta temporada, el derecho francés, que es un intercambio con Francia, pero con la Francia viva y con la Francia del futuro. No hacemos antropología jurídica escarbando los códigos que ya no existen en Francia, sí, sino planteándolo cómo debe ser el constitucionalismo a partir de la europeización del constitucionalismo. A través de la comunidad europea ha incidido en Francia enormemente. Claro. Y esto ha llevado a que los franceses tengan que reinventar su derecho. Muy bien. Y esto es lo que hay que estudiar. Luis, nos quedan 30 segundos. ¿Qué le puede dar la escuela en materia ética, que es una de las quejas más habituales frente a los jueces dominicanos, a esos estudiantes que llegan aquí buscando formación? Le introduce el virus de la duda. Le introduce el virus de autocriticarse y de hacer la introspección necesaria para responder a lo único importante, que es darle servicio de calidad a cada uno de los ciudadanos y ciudadanas dominicanos. Qué bueno es saber que contamos con una nueva Escuela Nacional de la Judicatura, que estamos pariendo un nuevo sistema judicial y que se puede confiar en que el país está creciendo aquí mucho en esta área. En materia, en esa área. Y ¿verdad? En otras tantas más. Ya Luis Henry Molina nos hablará de eso más adelante, porque él está comprometido a venir todos los miércoles. Gracias, bienvenido a Ojalá de nuevo. Y usted quédese ahí porque vamos a las noticias de aquí y de allá. Será. Así es.